¡Wow! ¡Qué lugar, qué atmósfera! Todavía no se siente que ese de pie un ratito conmigo. Si estás sentado, o hay alguien a la par tuya que está sentado, se vale pellizcarlo en este momento para que se ponga de pie. Vamos a honrar, y quiero honrar a los pastores de casa. No sé dónde está, creo que está acá atrás el pastor Sergio, con su esposa, la pastora Silvina. Quiero decirles algo, y si me puede prestar atención acá. Conocí a su pastor hace más de un año. Estábamos viajando a un lugar y ese lugar habían bastantes niños pequeños, y en ese momento me di cuenta de algo, y es la gracia que tiene su pastor con los niños, y el hecho de que tú estés acá en este lugar, en este ambiente creado, se debe gracias al trabajo de tus pastores. Así que les voy a pedir que le den un fuerte aplauso a la familia Velarde. No sé si está el apóstol Carlos acá, pero lo amamos. Igual, ¿cuántos aman a Lautaro y a Lynn? A Line. Creo yo que lo que más me emociona es poder tener esa relación con sus hijos. Me emociona saber lo que Dios va a hacer con ellos a través de ellos, de un hombre de Dios y una mujer de Dios poderoso y poderosa. La gracia de Dios está sobre ellos, y se imaginan lo que van a lograr a través del poder de Dios y el amor y el cariño de la iglesia. Los amamos, pastores. Denle un fuerte aplauso otra vez a eso. Todavía no se siente. Déjeme decir algo. Estoy impresionado con el equipo de danza que hay acá. Yo no sé dónde está. Hay una persona que estaba acá que tiene como bigotito y barbita. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Mauricio. Donde quiera que estés, Mauricio, quiero predicar con la misma pasión que bailaste el día de hoy. No sé dónde estás. Si me puedes enseñar unos pasos más tarde, te los agradecería, y mi esposa también. Ahí estás. Ahí está Mauricio. Y a todo el equipo de danza, quiero que se me quede la Biblia como a ustedes se les quedan las coreografías. Tienen una memoria impresionante. Denle un fuerte aplauso a ellos también. Increíble. Extienda sus manos así hacia adelante. Extienda sus dos manos hacia adelante. Ahora voltee hacia el lado derecho. Y dale un masaje a la persona que tiene ahí. Tal vez hizo mucho tiempo en cola, así que dale masaje, dale así como chinito. Si no conoce a la persona, pues solo póngale el índice. Ahora voltee hacia el otro lado. Cobre venganza. Si usted conoce a la persona y le gusta, le puede dar un beso en el cuello. Si no la conoce, no lo haga. Va a ser lo más extraño que pueda pasar en la iglesia. Ahora levante sus manos al cielo. Vamos a hacer una declaración de fe. Y te voy a pedir que con toda tu fe repitas después de mí. Decí: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y todo el que esté dormido, diga amén. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. El título es: y Jesús calma la tempestad. Decí conmigo fuerte: tempestad. A ver, decirlo una vez más: tempestad. Dice así en el versículo 25, el capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Yo no sé cómo sos tú cuando te despiertan, pero está Jesús descansando y lo despiertan. Lo despiertan sus discípulos porque había una gran tempestad. Y déjame decirte, el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 37, dice: de pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Así conmigo, fuerte, almohada. Si tenés tu Biblia física, circular la palabra almohada. Si tenés tu Biblia digital, resaltalo ahí. Y dice: una almohada. ¿Quién lleva una almohada? ¿Quién lleva una almohada? Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. Le tenían miedo a la tormenta y le empezaron a tener terror a Jesús. Dice: ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. Jesús, mira esta imagen. Jesús, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, saca una almohada. Si estás anotando y te gusta anotar el título de hoy es: mi valentía cuando Jesús duerme. Mi valentía cuando Jesús duerme. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que es muy bueno para quedarse dormido. Sí, o sea, está en medio de la prédica y está dormido. Tú sabes esa persona, ¿verdad? Y qué honestos acá los que están levantando las manos. Espero que no sea en mi prédica, pero mi esposa es alguien que se queda dormida en cualquier lado. En cualquier lado. Cuando presenté a mi esposa con mi familia, a mí me gusta el mejor equipo del mundo, que es el Barcelona, con el mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi. Y entonces va a haber un clásico. Venía a mi casa a ver el partido y mi esposa se pone una camisola del Barça en la época de Pep Guardiola, tal vez algunos se lo recuerdan. Yo dije: esta mujer mira el fútbol, o sea, ¿qué otra señal que esa que mira fútbol, verdad? Y entonces ya con su camisola, mire, caí en el marketing, porque de ahí nunca más volví a ver un partido conmigo. Pero no importa en qué momento, si estamos viendo el clásico, mi esposa se queda dormida. Si estamos viendo final de Champions, mi esposa se queda dormida. Si estamos viendo final de Mundial, mi esposa se queda dormida. La llevo al cine. Ahora, para mí es muy importante el cine, las películas. Yo llego temprano, compro mis poporopos, que son palomitas de maíz. Así se le dice en Guatemala, poporopos. No es como: ay, te van a hacer poporopos. No, eso no es. Es palomitas de maíz. Entonces, y quiero ver los avances de la película. O sea, estoy en medio de la película, a mí me engancha la película. O sea, y mi esposa se aprendió a quedar dormida con televisión. Entonces, no importa que sea los Vengadores, o sea, están matando al Thanos ahí, están matando al Thanos, y volteo a ver, y mi esposa, ¿qué? Dormida. Se levanta y me dice: ¿qué acaba de pasar? Y dice: acaban de matar a Iron Man y tú estás dormida. Y se queda dormida. Y entonces ya me empiezo a molestar yo, porque me dice: mi amor, ¿cuándo volvemos a ir al cine? Y yo: ¿cómo así, cuándo volvemos a ir al cine? Si mira, te quedas dormida siempre. No te importa. No te importa que Iron Man haya hecho esto y que se haya quemado. No te importa. No te importa. Y entonces interpretamos que cuando alguien se duerme, no le interesa. No le importa. ¿Por qué te pongo esto? Porque los discípulos estaban en medio de la tormenta. Sí, es una tormenta que está amenazando con su vida. Tienen a su maestro en la barca y tú decís: bueno, todo va a estar bien porque tenemos a Jesús en la barca. Pero cuando te volteas a ver a Jesús, Jesús tiene una almohada y está, ¿qué?, dormido. Y tu pregunta es: Jesús, ¿acaso no te importa que nos estemos ahogando? Tú tal vez miras esa historia y decís: uy, gracias a Dios se libraron los discípulos y la barca no se hundió. Pero ¿qué tan real es esa historia en nuestra vida?
¿Cuántos de nosotros honestamente hemos ido a nuestro cuarto, nos hincamos a la par de la cama, estamos llorando porque hay una situación en nuestra vida que no podemos controlar, estamos frustrados porque tenemos a un ser querido en la cama con ese malestar que no se levanta, que pareciera que orás y no hay forma que esa enfermedad se vaya y pareciera que la respuesta de parte del cielo es un silencio? Hay veces que pareciera que Jesús está dormido en medio de nuestra tormenta. Hay veces que tú le estás pidiendo, Señor, ¿y cuándo voy a ver el matrimonio de mis papás restaurado? Y pareciera que Jesús está dormido en tu tormenta. Le decís, Señor, ¿cuándo vas a abrir esa oportunidad para mi vida? ¿Cuándo vas a ayudarnos a nuestra familia a salir adelante? Y pareciera que Jesús estuviera dormido en medio de nuestra tormenta. ¿Por qué no somos honestos como cristianos? ¿Por qué no nos ponemos vulnerables esta tarde y hablamos de esos momentos cuando desgarramos nuestra voz en una oración y pareciera que Jesús no responde? Pareciera que estás diciendo, Señor, me estoy ahogando. Señor, se está metiendo agua. Se está metiendo agua en esta barca. Nos estamos hundiendo como familia. Estás orando para que Dios dé fruto en tu grupo de amistad y pareciera que no llega nadie. Y tú le dices, Señor, pero si tu deseo es que predique el Evangelio, ¿por qué no está viniendo nadie? Y pareciera que Jesús se duerme en medio de nuestras tormentas. ¿Por qué no hablamos de lo real que es el silencio muchas veces de parte del cielo hacia nuestro corazón? Hay veces que yo estoy en mi alcoba orando, pidiéndole meses dirección al Señor y pareciera que Jesús tiene una almohada y se está durmiendo en medio de mi tormenta. Y entonces, ¿dónde está nuestra valentía cuando Jesús duerme? ¿Dónde está tu valentía cuando Jesús está dormido? Es por eso que hoy vamos a hablar de nuestra valentía cuando Jesús duerme. Y entonces lo despertaron y se voltea a Jesús y les dice, ¿hasta cuándo los voy a... hombres de... ¿acaso no tienen fe? ¿Acaso no tienen ese coraje que los mueve adentro? ¿Acaso no creen que yo los puedo rescatar? ¿Acaso no creen en el poder de Dios que habita en ustedes? Y entonces Jesús tuvo que levantarles la fe a los discípulos. Y mi oración es que Jesús te levante la fe esta noche. Así que levanta una de tus dos manos al cielo y di conmigo, Dios, esta noche yo te pido que hagas crecer mi fe. Amén. Entonces, ¿cómo levantar mi valentía en medio de la tormenta? ¿Cómo levantar mi valentía cuando Jesús está dormido? Y lo primero que quiero que aprendas, y si estás anotado nuevamente, es que tenés que entender que hay temporadas. Proverbios 6:6. ¿Cómo levantar mi valentía cuando Jesús está dormido? Entendiendo que hay temporadas. Sí, entendiendo que hay temporadas, las olas, los vientos están respondiendo a la naturaleza, a las temporadas. Decí conmigo fuerte, temporadas. Proverbios 6:6 dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos, un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Temporadas. La hormiga está respondiendo a una ¿qué? A una temporada. Cuando Dios creó el mundo, ¿sí? Creó el Edén, creó los cielos, la tierra, el sistema solar, antes que Adán y Eva, ¿verdad? Antes que estuvieran ahí y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado y como dos ladrones. Antes que sucediera todo eso, ¿verdad? Antes que creó el sistema solar, creó las temporadas. Y si tú te das cuenta, la naturaleza responde a las temporadas. Eso quiere decir que no siempre hay fruto en un árbol. ¿Por qué? Porque la naturaleza responde a las temporadas. No siempre llueve, porque la naturaleza responde a las temporadas. Acá neva, en Córdoba neva. ¿Cae nieve? No. En las montañas.
¿Sí? No cae nieve todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la naturaleza responde ¿a qué? A las temporadas. Y nosotros también tenemos una naturaleza divina en reconocer las temporadas. Escúchame bien, sería muy frustrante para una hormiga querer levantar su comida en invierno. Sería frustrante para la hormiga levantar su comida en invierno. ¿Por qué? Porque responde a las temporadas. Levanta la comida en el verano para poder en invierno descansar. Sería muy frustrante para un oso, ¿verdad? Querer cazar cuando le toca invernar. Sería muy frustrante para las aves quedarse el invierno en un lugar cuando tienen que ¿qué? Que migrar. Y muchas veces nosotros vivimos esa frustración como hombres y mujeres de Dios porque no reconoces tu temporada. ¿Cómo así? Ay, Juan Diego, es que fíjate que ya tengo, o sea, ya tengo edad para casarme, mira. O sea, la mies es mucha y yo acá, las hermanitas, o sea, ya me quiero casar. ¿Y cuántos años tenés? 15. Y es como, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que no estás en esa temporada? Muchas veces estás viviendo una frustración por no saber la temporada en la que vivís. Sería muy frustrante para José, el rey, querer vivir la temporada de rey cuando le tocaba ser y vivir su temporada de esclavo. Pero ¿qué es lo que hace un hombre de Dios? Reconoce las temporadas que le tocan vivir. Abraza la temporada que estás viviendo y da fruto en la temporada que estás viviendo, porque viene una mejor temporada para tu vida. Si es la soltería que te... abraza esa soltería, anda a jugar fútbol con tus amigos o hace matemáticas como el pastor de la mañana que no juega fútbol, pero haz, o sea, viví tu temporada. Levanta una de tus dos manos al cielo y así como: Dios, enséñame a reconocer mis temporadas. Son temporadas. Y entonces Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se levantaron los vientos, se levantaron las olas, porque la naturaleza estaba respondiendo a una temporada. Déjame contarte algo de mi familia, y si puedo tener la confianza que creo tener en este auditorio esta noche. Mi hermano, yo soy el segundo de cuatro. Está mi hermano grande que se llama Carlos, como mi papá, pero le dicen Cachito. ¿Sí? Cachito. Yo no le digo Cachito, yo le digo Cachetes, ¿verdad? Pero no me salió porque él me dice a mí Juanetes. Entonces está mi hermano, estoy yo, está Ana Gabriela y está Andrea. Mi hermano tuvo que vivir una temporada desde que nació su segundo hijo, Tiago. Todos los años, a principios de año, les tocaba irse a un hospital. Ya sea porque su hija estaba enferma, su hijo estaba enfermo, ya sea porque su esposa estaba enferma. De hecho, a los meses de haber tenido a Tiago, la matriz de mi cuñada agarró una bolsa de sangre y pensó que era un bebé y nutrió esa bolsa de sangre y le sacaron un chunche, no sé cómo decir acá, un bodoque, un, no quiero decir una mala palabra acá, pero eso, usted se imagina qué es, ¿verdad? Y entonces, año tras año tras año, el año pasado tuvieron que pasar más de 2 meses en un hospital. Ahora, si hay un padre de familia acá, usted sabe qué es la cuenta de un hospital en el extranjero por 2 meses. Y mi hermano estaba en ese sillón a la par de mi papá llorando y le estaba diciendo: no entiendo por qué me toca pasar esto, si le creo a Dios, si le sirvo a Dios. Y sabes que hay cosas que no hay explicación en nuestra vida. La única explicación que te puedo decir es que estás viviendo una ¿qué? Una temporada. Y él estaba viviendo una temporada y gracias a Dios salió de esa temporada. Pero ¿qué temporada estás viviendo tú? Tienes que aprender a reconocer que hay temporadas. Y en medio de esa temporada, mi segundo punto, y si estás anotando, es que se puede meter el agua. ¿Cómo así se puede meter el agua? A los discípulos se les estaba metiendo el agua dentro de la barca. Se puede meter el agua. Yo no sé si alguien de acá ha acampado. ¿Ha ido a acampar? ¿Alguien acá? Bueno, yo nunca había ido a acampar. Entonces junté a 10 de mis amigos y dije: ¿saben qué? Hoy sí voy a acampar, ¿verdad? Voy a sacar toda esa masculinidad que llevamos y vamos a acampar, ¿verdad? Vámonos al exterior. Conseguí una carpa linda para 10 personas. O sea, uno arma esa onda y es
una cosa bien grande, o sea, o cabe adentro esta plataforma. Estoy exagerando. Y entonces está así, y entonces fuimos. En Guatemala llueve bastante. De hecho, en Guatemala llueve casi 5 meses al año, llueve un montón. Y entonces acampamos, y cuando estoy armando la carpa empieza a caer un poquito de agua. Y entonces va a llover, le dicen mis amigos, va a llover. Y yo, tranquilos, tranquilos, no es nada. Y psh, empieza más fuerte, ¿verdad? Entonces metámonos, nos metimos rápido en la casa de campaña, agarramos los sleeping bags, nos metimos ahí, nos logramos quedar dormidos. A la hora muevo mis pies y se escucha así, y muevo otra vez los pies y cuando abro los ojos está inundada la carpa. Y entonces hago una oración: Señor, que pare la lluvia ya. En ese momento, ¡pah!, un trueno, ¿verdad? Y empieza a llover más fuerte. Y entonces, ¿qué hacemos? Vámonos. Nos salimos de la carpa y nos fuimos a la sala de mi casa, que estábamos a 5 metros. Nos metimos a tomar antigripal y todo. ¿Y por qué? Porque en medio de toda esa tormenta se estaba metiendo el agua. Se está metiendo el agua. La Biblia en Mateo, cuando habla acerca de que nosotros construimos casas sobre la roca, dice: y cuando fuertes vientos vengan y cuando el agua pegue a tu casa permanecerá firme porque está construida sobre la roca. Pero en ningún momento dice que el agua no va a pegar, en ningún momento dice que los vientos no van a pegar. Déjame hacerte la siguiente pregunta: ¿quién te enseñó que la vida cristiana no tiene golpes? Y un golpe allá para demostrarlo, ¿sí? ¿Quién te dijo, quién te enseñó que los cristianos no sufrimos golpes? Ay, es que fíjate, pastor, es que estoy orando, entonces yo no entiendo por qué me pasa eso. Eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es que aunque vengan fuertes vientos, tu casa permanecerá firme. Y esa es mi noticia para ti: si tu casa está establecida sobre la roca, no importa que venga en contra de tu casa permanece firme porque está fundamentada en la roca misma, que es la palabra del Señor, y tus acciones que reflejan lo que crees. Esa es nuestra promesa. Entonces empieza a golpear y sí se puede meter un poquito ¿de qué? De agua. Déjame contarte algo que le pasó a mi mamá. Una vez íbamos manejando y mi mamá de repente se pone fría. Se pone fría, se queda con la vista perdida y le empiezan a salir lágrimas por sus ojos. Las lágrimas estaban corriendo por sus mejillas y tiene que parar en un parqueo. Me recuerdo re bien en qué parqueo. Y empieza a llorar bastante. Yo le digo: mamá, ¿qué es lo que pasa? Y ella se queda muda por unos minutos y le vuelvo a repetir: mamá, ¿qué es lo que te pasa? Y solo me dice: Kalin, Kalin, extraño a Kalin. Kalin era el hermano de mi mamá. De 5 hermanos era el segundo. Kalin, extraño a Kalin. Tal vez tú no viviste esto en tu país, desconozco la historia de Argentina, pero en Guatemala se vivió muy fuerte la guerrilla. Yo no sé si acá también, pero estaba el conflicto armado interno y entonces Kalin era piloto aviador y agarró la avioneta, iba a llevar víveres a una aldea cuando personas, no sabemos de qué bando, reconocieron la avioneta y pensaron que era una avioneta enemiga. Y entonces con antiaéreos le disparan a la avioneta cae y llaman a la casa de mi mamá, les dice: quiero que alguien venga a reconocerlo, pero no recomendamos que más que una persona vea el cuerpo porque está casi irreconocible. Entonces mi mamá está fría en ese parqueo llorando, recordándose de Kalin. Me dice: extraño, extraño a Kalin. Pero cuando me cuenta la historia, si no fuera por Kalin, mi mamá no hubiera salido del país a refrescarse. Cuando sale del país, conoce a Jesús como Señor y Salvador. Y escucha una voz de parte del cielo que le dice: mi misericordia es más grande que la vida. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque a mi mamá se le metió el agua en la barca. Ese momento donde te asustás y decís: no hay salida. Ese momento donde decís: todo está en mi contra.
Pero si no hubiera sido por ese evento, yo tal vez no estaría en este lugar este día. Yo estoy parado acá por la gracia del Señor sobre mi familia. Estoy parado acá porque un día mi mamá dobló sus rodillas y reconoció que Jesús era su Señor y era su Salvador. Y hay veces que no entendemos lo que está pasando en nuestra temporada. Hay veces que se te mete el agua y sentís que te estás muriendo, sentís que todo se quiere acabar. Pero déjame decirte algo, así como hay agua en esa barca, acá está la buena noticia: Jesús, tu Señor, tu Salvador, el que tiene la capacidad de cambiar las temporadas a tu favor, quien es todopoderoso para decirle a los vientos que se calmen, está en tu barca. En otras palabras, está con tu familia, está a tu favor, está con planes para tu bien. Si tan solo puedes creer que así como hay agua, Jesús está en tu barca. Yo no sé si eso emociona a alguien. Levanta tus manos al cielo y decir conmigo: Jesús, tú estás, vamos, dilo con fe, tú estás en mi barca. Amén. Jesús está a tu favor, Jesús está en tu barca. Entonces, ¿por cómo tener valentía cuando Jesús está dormido? Tienes que entender que aunque pareciera que está dormido, sigue en tu barca. Y esta noche te vengo a recordar que Jesús está en esa barca. Jesús no se ha ido a ningún lado, Jesús está en esa barca. Y entonces pasaron de tener temor a la tormenta a tener ¿qué? Terror a Jesús. Pasaron de tener temor a la tormenta a tenerle terror a Jesús. Mira lo que dice el versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y decían: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros: hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál es el poder? El mismo poder que estábamos hablando hoy en la mañana de Jesús en medio del horno. ¿Quién es ese hombre? Parece el Hijo de Dios. ¿Quién es ese hombre que está a tu lado? Si alguien me puede acompañar acá en el teclado y que me dé música de suspenso. Ay. Dice: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Quiero decirte dos historias más. Y antes de entrar a esas dos historias, déjame nuevamente abrirte un poquito mi corazón. Por motivos de trabajo y ministerio, mis papás salen mucho de viaje. Yo cumplo años el 18 de marzo. Si alguien me quiere mandar un regalito, recuérdese, 18 de marzo es mi cumpleaños. Si hay alguien de marzo acá, déjame decirte, sos un hombre o una mujer bendecida. Te va a ir bien en todo lo que hagas en tu vida solo por haber nacido en ese mes. Y entonces muchos de mis cumpleaños, papá, mira, mi cumpleaños, ay, mijo, perdón, fíjate que tengo tal viaje y me voy. La mayoría de cumpleaños, o tal vez estoy exagerando ahorita, pero por lo menos la mitad de mis cumpleaños mi papá no ha estado. Este año tampoco estuvo. Es como: papá, mi cumpleaños, ay, perdón, mijo, estoy de viaje, ¿verdad? Y entonces está de viaje, entonces no puede estar en mi cumpleaños. Sería totalmente distinto que yo llamara a mi papá, él estando en Guate, le digo: papá, mira, venite a cenar por mi cumpleaños, vamos a hacer un asado al estilo argentino, ¿verdad? Tengo mollejas, Dios bendiga a los chinchulines. Ya llevo mi maleta llena de chinchulines de regreso a Guatemala y a la par mantecol. Y entonces: papá, venite. Y que él me responda: ay, mijo, fíjate que no voy a poder estar porque me voy a quedar viendo Netflix en la casa. Sería totalmente distinto que Jesús, pudiendo estar, no esté. ¿Cómo así? Hay una historia donde Jesús, pudiendo estar en la casa de Lázaro, cuando Lázaro estaba enfermo, decidió no estar. Lo llaman las hermanas de Lázaro, Marta y María, y le dicen: Jesús, el que tú está enfermo, ven. ¿Y sabes qué hace Jesús? La belleza se queda dos días más. Decide no estar. O sea, Jesús, pudiendo estar con Lázaro, con Marta y con María, que eran su familia cercana, eran amigos, que son casi familias, pudiendo estar, decide no estar. O sea, si mi papá, pudiendo estar en mi cumpleaños, decide no estar, yo le armo un show y un drama y le pido un regalo caro. Y
¿Por qué? Porque pudiendo estar, decide no estar. Y pareciera que Jesús, pudiendo estar, decide no estar. Entonces tarda 2 días y cuando llega sale corriendo. Marta le dice: si tan solo hubieras estado acá. Las mismas palabras se repiten con María y le dice: si tan solo hubieras estado acá. Ahora Lázaro murió porque tú, pudiendo estar, decidiste no estar. Y muchas veces esa es nuestra oración: Jesús, tú, pudiendo sanar a mi familiar, pareciera que decidiste todavía no hacerlo. Jesús, tú, tal vez teniendo la palabra que necesito para mi corazón, ahorita sabiendo que la necesito y que tú me la puedes dar, pareciera que, pudiendo hablar, decides quedarte callado. Pareciera que, pudiendo calmar la tempestad, decides estar dormido. Entonces Jesús, en medio de la tempestad, decide dormir. Jesús, en medio de la enfermedad, decide estar ausente. ¿Dónde está tu valentía cuando Jesús decide estar ausente en tu vida? Señor, aquí estoy, tan vulnerable, con agua en mi barca, y tú, pudiendo estar despierto a mi favor, decides estar dormido. ¿Qué hacemos? Entonces viene Jesús y le da una palabra a Marta y le dice: ¿crees en mí? ¿Crees que yo soy la vida y la resurrección? Decir conmigo fuerte: resurrección. Dice: Jesús es la vida y Jesús es la resurrección. ¿Crees que va a vivir? Y ella le dice: sí, en los últimos días se va a levantar entre los muertos. Y dice: ¿crees que Lázaro va a resucitar? ¿Crees que Lázaro va a levantarse entre los muertos? Déjame ponértelo de otra forma. Los discípulos dicen que dos de ellos iban camino a Emaús, iban caminando y se acerca un hombre forastero, que era Jesús disfrazado de forastero, y les pregunta: ¿por qué están tristes? Y ellos dicen: ¿acaso no sabes? O sea, la esperanza, Cristo, Jesús ha muerto. ¿Crees que vaya un paso más adelante? ¿En quién confiar cuando Jesús está dormido? ¿En quién confiar cuando Jesús está ausente? ¿En quién confiar cuando Jesús está muerto? Nosotros ya sabemos la historia, pero ¿dónde estaba la valentía de los discípulos cuando Jesús estaba muerto por 2-3 días? Iban caminando, estaban tristes. ¿Dónde está tu valentía cuando no has visto esa respuesta en tu vida? Y entonces le dice: yo creo, Marta, a Jesús, yo creo que va a resucitar en el siguiente día. Y es acá donde quiero que tú te recuerdes de esta enseñanza siempre. Dice: yo soy la vida y la resurrección. Eso quiere decir que aunque esté muerto, el poder que está en Jesús es más grande que la muerte. El poder que habita en Jesús, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Eso quiere decir, si tenés miedo al poder de una enfermedad, te quiero decir: hay más poder en Cristo Jesús, que es nuestro sanador. Es el poder. Entonces, por eso los discípulos pasaron de tenerle miedo a la tormenta a tenerle un terror espantoso a Jesús, porque dijeron: ¿cuál es el poder que habita en este hombre? Y ese hombre, Cristo Jesús, está esta noche aquí en medio de nosotros. El poder de Cristo Jesús, quien es la vida, quien es la resurrección, está esta noche acá. Entonces te quiero decir: donde no había esperanza, esta noche hay esperanza. Donde creíste que había muerte, esta noche hay vida. Donde creíste que no había una solución, esta noche hay solución. Y su nombre es un nombre hermoso, es el nombre que está por encima de todos nombres. Es el nombre de mi Salvador, es el nombre de la gracia encarnada, es el nombre de Dios mismo en la tierra, es el nombre de Cristo Jesús, que trae vida, que trae resurrección. Por eso Pablo decía: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Jesús no venció la muerte, vana es nuestra fe. Eso quiero decirte: el poder que venció la muerte habita en ti. Yo no sé si te emociona, lo voy a decir otra vez: el poder que venció la muerte habita en ti. ¿A qué se traduce toda esta enseñanza?
a lo siguiente. Cuando estás con tus rodillas dobladas, cuando estás con esas lágrimas en tu mejilla, cuando le estás diciendo: Señor, yo te pido que haya esperanza en esta área de mi vida donde no hay esperanza. Es ahí donde quiero que saques la valentía y que tú digas: aunque mis familiares digan que es un caso perdido, mi confianza está en Cristo Jesús, que es experto en darle vuelta a esos casos. Padre de familia, si estás acá, siento la voz del Espíritu Santo muy fuerte. Y hay una pareja acá que vinieron por fe, porque estás creyendo que tu adolescente va a regresar a la casa. Déjame decirte algo. Hoy Dios te dice, por tu acto de fe de estar acá, y donde tú creíste que no había esperanza, abrí tus ojos y esperá como el padre estaba esperando de forma lejana a su hijo, porque va a regresar. Y en el momento que veas a tu hijo regresar, sal corriendo y que reciba un abrazo de parte tuya que le muestre el amor de un padre celestial que siempre estuvo disponible para su vida. ¿Cuál es tu caso? Quiero terminar orando por eso. ¿Cuál es tu caso? ¿Será que has intentado tener hijos por mucho tiempo y no has podido? Donde no había esperanza, Cristo Jesús es la esperanza. ¿Cuál es tu caso? ¿Será que estás creyendo que vas a ser el primer profesional en tu casa? Y pareciera que donde no habían puertas abiertas, déjame decirte de parte del Señor, Dios está abriendo esas puertas. Y donde estaban las puertas cerradas, el poder de Cristo Jesús, que es el poder de la vida, está sobre ti. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás soltero y nadie te hace caso? Te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Y te voy a pedir que en este lugar tan amplio, tan abierto, que podamos darle intimidad a las personas que van a ser honestas y vulnerables en este ratito. Así que te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. Y si no los puedes abrir por unos segundos, por respeto a los demás, y te voy a pedir que des el respeto que te gustaría recibirlo. Dios me pone muy fuerte orar por aquellas personas que dicen: yo creo que el matrimonio de mis papás pareciera que cada vez hay menos esperanza. Y pesa mucho llegar a tu casa, pesa mucho compartir una comida, porque pareciera que no hay paz en tu casa. Y tú le estás creyendo bastante a Dios por tus padres. Y no me quiero ir de este lugar sin poder bendecir tu casa, sin poder orar por tu familia. Tal vez esa es la tormenta que estás viviendo, tal vez esa es la temporada que estás viviendo, tal vez ya se te metió el agua de una forma donde tus papás dijeron palabras que no tenían que decir y te marcaron tu corazón. Todos con los ojos cerrados, teneme paciencia y da el respeto que te gustaría recibir. Si alguien esta noche dice: yo quiero que ores por mis papás, levanta tu mano. Todos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados. Veo ojos abiertos y te voy a pedir que levanta una de tus dos manos si tú decís: yo quiero que ores por mis papás esta noche. Déjame decirte algo. Dios ha visto tu carga. Dios ha visto tu corazón. Y donde no había esperanza, el poder de Cristo Jesús trae esperanza para ese hogar. Ahora todos con sus dos manos en alto, voy a orar y nos vamos a quedar adorando a Dios en unos momentos. Padre, hoy vengo a pedirte por cada una de las familias que están acá, Señor. Señor, creyendo que mi valentía no va a desaparecer cuando venga esa tormenta. Mi valentía no va a desaparecer aunque pareciera que estés dormido.
Mi valentía no va a desaparecer aunque pareciera que decidiste estar ausente. Señor, mi valentía no va a desaparecer aunque pareciera que estuvieras muerto, porque yo sé algo el día de hoy, que tú eres la vida, tú eres la resurrección. Señor, donde más personas dicen que hay muerte, donde más personas dicen que no hay esperanza, tú eres el príncipe de paz, tú eres la esperanza misma. Señor, yo hoy le vengo a hablar a esa situación. Señor, el mismo amor que habita en nosotros, esa gracia que cubrió nuestras faltas, va a ser una gracia derramada en cada una de estas familias, donde el amor cubrirá multitud de faltas, Señor, y habrá un amor que reconcilie los corazones de ese hogar. Señor, yo declaro benditas esas casas, Señor, y aprovecho a orar, Señor, si hay alguna enfermedad donde las personas habían dicho que no hay esperanza, que no hay una solución médica, enfermedad, yo te vengo a hablar con el poder de Cristo Jesús que habita en mí. No te vengo a pedir algo, te vengo a dar instrucciones. Te vas fuera en el nombre poderoso de Jesús, y donde había enfermedad, esa enfermedad se larga. Te sujetas a mis palabras, te sujetas al nombre de Cristo Jesús, se larga en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy declaramos que tú eres la vida, hoy declaramos que tú eres la resurrección. En tu nombre creemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.